Elizabeth Barraza, conocida por su familia y amigos como una mujer ferozmente compasiva e imaginativa, era creativa, ingeniosa y buscaba vivir la vida al máximo. Su profunda pasión por las obras de caridad, así como su inigualable dedicación para llevar alegría al mundo que la rodeaba, fue interrumpida por un inexplicable e irresoluto asesinato en las primeras horas de la mañana del 25 de enero de 2019, dejando a todos los que la conocían en todo el noroeste del condado de Harris, Texas, y en todo el estado, buscando respuestas en un mar de evidencia que nos ahogó a todos en duda. Con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sustancial, basado en evidencia observable y análisis situacional, este es un examen del asesinato de Liz Barraza y el desgarrador video capturado esa fatídica mañana, que nos da una ventana crítica a sus últimos momentos de vida. Este es Detective de Casos Fríos. Creo que todos en la Tierra tienen el potencial de hacer cosas maravillosas, pero sin duda hay quienes ejemplifican la versión más brillante de la humanidad. Quienes se esfuerzan por traer paz a los demás, por traer una sonrisa a las caras de todos los que encuentran, aparentemente sin ningún esfuerzo. Personas que cuidan de sus amigos y familias, e incluso de extraños antes que de sí mismos, que saben que la única manera de impulsarnos hacia adelante como sociedad es rodearnos de felicidad, desinterés y caridad. Personas que son rápidas para alentar, lentas para juzgar y auténticamente efervescentes. Héroes cotidianos. Elizabeth Barraza era una de estas personas. Una estrella brillante y gran influencia en todos los que conoció. Hija de los años 90 y nativa del sureste de Texas, Elizabeth, a quien todos los que la conocían llamaban Liz, creció fascinada con la fantasía, la narración de cuentos y la cultura pop. Su amor por la imaginación, y específicamente por el fandom de la ciencia ficción, fue alimentado por su padre, Roberto Jr. Le tenía un cariño especial a Star Wars, creciendo con las películas, y luego explorando los ricos mundos proporcionados en series de televisión, cómics y novelas. Si no había nuevos libros del universo expandido para recoger, Liz se volcaba a su otra forma de entretenimiento escapista, Harry Potter. Liz se describía a sí misma como una Potterhead, una experta en todo lo relacionado con la brujería y la hechicería. Ella era la primera en la fila para obtener una copia de cada nuevo lanzamiento. Y al igual que Star Wars, pasó innumerables horas de su infancia envuelta en los reconfortantes confines de su creatividad. Su propia imaginación fue moldeada por las aventuras con las que estaba tan absorta. Junto a su amor por el léxico de la cultura pop de primera línea, Liz también descubrió un fuerte conjunto de habilidades en las artes y manualidades. Era una costurera meticulosa, capaz de construir diseños complejos y trajes que coincidían con sus personajes favoritos de películas y cómics. A medida que crecía, descubrió que había una comunidad entera de cientos de miles de fanáticos de los disfraces y creativos. Esto llevó a Liz a las conferencias de cómics en los Estados Unidos, donde los fanáticos se reunirían vestidos de pies a cabeza con disfraces caseros y mostrarían sus creaciones intrincadas, un pasatiempo conocido como cosplay. Fue a través del cosplay y el amor por Star Wars que Liz se acercó mucho a Sergio Barraza, un compañero nativo de Texas, y quedó fascinado por el pasatiempo escapista. En el invierno de 2014, la pareja se casó y combinó su amor por Star Wars y el cosplay. La pareja recién casada asistiría a convenciones de cómics en su estado y América, exhibiendo el talento de Liz en la artesanía. Cuando no se disfrazaban para las convenciones de cómics, Liz y Sergio participaban en la Legión 501, un grupo mundialmente reconocido de los mayores fanáticos de Star Wars, que se visten con réplicas exactas de los villanos más notorios de Star Wars y sus trajes. Pero esto no era solo un pasatiempo. La Legión 501 consta de más de 14.000 voluntarios que utilizan sus trajes y habilidades de cosplay para asistir a organizaciones benéficas y hospitales, visitando a niños y adultos enfermos por igual, recaudando dinero para esfuerzos de investigación, recaudaciones de fondos médicos y la lucha contra innumerables enfermedades. Estas contribuciones caritativas fueron un pilar fundamental en la visión de Liz para su vida. Ella fue más allá para asistir a estas visitas y eventos,
llevando alegría a tantas personas cuyas vidas estaban en peligro. Y lo más importante, Liz no lo pensó dos veces. Era simplemente su naturaleza, dar esperanza a aquellos que la necesitaban. A lo largo de sus 5 años juntos, Liz y Sergio fueron una pareja inmensamente feliz. Su incansable ética de trabajo, tanto en sus empleos como en su recreación, no los alejó, sino que los acercó más. Para celebrar su 5º aniversario, Liz planeó unas vacaciones mágicas a Orlando, Florida, donde los esperaba Universal Studios. La pareja estaba emocionada por visitar las nuevas atracciones inmersivas de Harry Potter, y Liz preparó eventos especiales, incluyendo disfraces caseros para que ambos usaran durante sus viajes. Para facilitar sus finanzas y disfrutar del próximo aniversario sin preocupaciones, Sergio y Liz juntaron algunas cosas viejas de su casa para vender en una venta de garaje. Sin embargo, las cosas tomaron rápidamente un giro trágico, cuando este inocente intento de llegar a fin de mes resultó en un aterrador asesinato. Ahora pasemos a una línea de tiempo de los eventos que llevaron al asesinato sin resolver de Liz Barraza. Es justo después del 1 de enero de 2019. Liz y Sergio Barraza celebran otro año de amor y éxito juntos y se preparan para su próximo 5º aniversario. Los dos planean la celebración perfecta, decidiendo que las nuevas atracciones de fantasía de Harry Potter en Universal Studios Florida sería su lugar de ensueño. Preparan un curso para una salida a fin de mes. A medida que avanza enero, Liz y Sergio se dan cuenta de que todos sus gastos para el viaje de aniversario los llevarán al límite de su presupuesto. Liz también espera comprarle a Sergio un par de regalos ella misma, y la pareja decide hacer una venta de garaje justo antes de irse, vendiendo algunas cosas y artículos que ya no necesitan de su casa, con la esperanza de recaudar algo de dinero para el viaje. Se acerca el final del mes, y Liz y Sergio finalizan los detalles de la venta de garaje. Lo planifican a mediodía, antes de ir a Florida, e informan a sus allegados de sus planes. Sin embargo, no lo difunden en las redes sociales ni por la ciudad, manteniéndolo en un círculo cerrado hasta que llegue el día. Llega la última semana completa de enero, y Liz solicita tiempo libre en el trabajo tanto para las vacaciones como para la venta de garaje. Empleada como reportera de datos para una empresa de inspección de tuberías, Liz logra que se aprueben las fechas extendidas. En la noche del 24 de enero, Liz y Sergio hacen sus preparativos finales. Sergio debe ir a trabajar como de costumbre, y Liz dice que se levantará temprano con él para comenzar a colocar carteles publicitarios de su venta antes de que salga el sol. Los dos se van a dormir, emocionados por las perspectivas que les esperan, sin saber los horrores que también acechan. El gallo canta la mañana del viernes 25 de enero de 2019. Al amanecer, Sergio Barraza se prepara para trabajar mientras Liz recoge lo necesario. Ella sale al exterior con su esposo mientras él sube al camión. Simultáneamente, las cámaras de seguridad y CCTV capturan a un Nissan Frontier Pro 4X de 4 puertas oscuro y del 2013 o más reciente, circulando por el suburbio de Tomball de los Barraza, un vehículo no reconocido por los vecinos y nunca visto circulando por la zona a una hora tan temprana del día. Alrededor de las 6.48 am Sergio besa a Liz adiós y se va. A las 6.52 am, la camioneta Nissan Frontier es vista estacionándose y saliendo del complejo de viviendas hacia el trabajo, captada por cámaras de CCTV. Durante los siguientes 4 minutos, Liz toma los carteles y comienza a colocarlos en su jardín delantero para que cualquier transeúnte note su próxima venta de garaje. Trabaja sola, y aparentemente no espera a un visitante ni que suceda nada en particular. Alrededor de las 6.52 am, la misma camioneta Nissan Frontier que se vio conduciendo antes. En una cámara de seguridad instalada en el timbre de una casa vecina, en el suburbio de Tomball, frente al jardín delantero de la casa de Liz Barraza, donde ella continúa trabajando afuera. La camioneta de color oscuro pasa la casa y se estaciona en el camino de entrada de otra casa. Desde el asiento del conductor, una persona con cabello largo o una peluca sale del vehículo y camina hacia el lugar donde Liz coloca un letrero. El perseguidor, vistiendo lo que podría ser un abrigo largo o una bata, oculta algo mientras estaba caminando hacia Liz. Liz levanta la vista, asustada, pero no huye. Solo pasan 8 segundos de lo que parece ser una conversación tranquila, antes de que la figura con la prenda larga saque una pistola y dispare a Liz 3 veces a quemarropa. El asesino luego pasa por encima del cuerpo de Liz,
aparentemente buscando algo antes de disparar un último tiro a quemarropa. Cuando el reloj avanza hasta las 6:53 de la mañana, el tirador corre desde el cuerpo de Liz de vuelta a su camión. Saltan dentro, retroceden por el camino de entrada y conducen una vez más arriba y abajo por la calle, casi como si estuvieran observando la escena del crimen, antes de salir a toda velocidad del vecindario, lejos de las cámaras y para siempre hacia el anonimato. Al mismo tiempo, un sujeto masculino que escuchó los disparos y vio escapar al camión, sale al exterior y llama al 911 para reportar tanto el tiroteo como para pedir una respuesta médica de emergencia. Mientras tanto, otro vecino que sale al exterior en respuesta al alboroto, comprende rápidamente lo que ha sucedido y llama personalmente a Sergio para informarle que Liz ha sido disparada. No pasan ni 10 minutos y Sergio regresa al vecindario para atender a su esposa gravemente herida. El personal médico y de emergencias lleva a Liz de urgencia al hospital. Entretanto, la policía empieza a interrogar a los vecinos para esclarecer lo ocurrido. Liz llega al hospital, aún respirando, con pulso. Sin embargo, después de sobrevivir durante la noche, al día siguiente, el sábado 26 de enero, sucumbe a las heridas de bala y fallece. Poco después, en el lado de la investigación del suceso, las autoridades son rápidas en calificar la muerte como un asesinato, ya que la escena del crimen sugiere un tiroteo estilo ejecución, combinado con el testimonio del testigo masculino que vio al asesino huir. En semanas, la policía rastrea los suburbios de Tomball buscando cualquier pista, material de seguridad, que pueda darles una mejor visión de lo que sucedió el 25 de enero a las 6:52 de la mañana. Uno de los vecinos de los Barraza entonces entrega a las autoridades una copia de la grabación de su cámara de timbre de esa mañana, la ahora infame grabación de los últimos momentos de Liz. En los días siguientes, los detectives estudian el material de seguridad y lo entregan a los medios de comunicación, con la esperanza de que alguien se presente para identificar, ya sea el camión o al tirador. Las pistas llegan en abundancia, pero nada sustancial se destaca en el caso. Un caso que se enfría minuto a minuto. No sería hasta un año después, hasta que la familia Barraza finalmente recibe una actualización importante en la investigación. En un memorial anual en honor a Liz en enero de 2020 realizado por familiares, la comunidad y la Legión 500, uno de los reporteros escucharon a un detective principal del caso decir que la policía ha obtenido una orden que podría llevarlos directamente a la escena del crimen. No se dan más detalles y no se revela el tipo exacto de orden, ya sea una orden de arresto o una orden de evidencia. Sin embargo, nuevamente las pistas se detienen allí, sin ningún anuncio importante hasta el 30 de junio de 2020. Un boletín de noticias de última hora revela que la policía desveló un dato adicional, derivado de las imágenes de CCTV que capturaron el asesinato de Liz. Las autoridades anuncian tras análisis, audio discernible de la grabación, se puede decir con confianza que cuando el sospechoso se acercó a Liz a las 6:52 de la mañana, se pudo escuchar a Liz diciendo, «Buenos días», en respuesta. No es una pista importante, pero hace que los detectives se pregunten si Liz en realidad no conocía al sospechoso, en contraposición a las teorías anteriores. Lamentablemente, esa alerta de noticias del 30 de junio es la última pieza de evidencia que el público ha recibido en el caso de Liz Barraza. Hasta el día de hoy, el brutal asesinato de Liz sigue sin resolverse. La investigación sufrió un cambio en el liderazgo superior, por lo que se debe considerar como una razón por la que aparentemente no hay pistas significativas, a pesar de casi 2 años de investigación, así como la pandemia global que ralentizó el mundo en general, comenzando en marzo de 2020. Dicho todo esto, la policía mantiene que este caso aún es muy resoluble y continuará persiguiendo todas y cada una de las pistas proporcionadas por el público o de otra manera. Sin duda, el punto más grande y realmente el único en la investigación Barraza es el material de video de seguridad CCTV obtenido por la policía alrededor de la escena del crimen, inmediatamente después del absurdo asesinato del 25 de enero. El video muestra el asesinato, aunque desde un punto de vista distante y granulado. Sin embargo, también muestra al sospechoso huir, y lo más importante, el perfil lateral de la Nissan Frontier Pro 4XE conducida por el tirador. Antes de reproducir el video en su totalidad, tal como fue publicado por primera vez por las autoridades, quiero ser franco sobre la naturaleza perturbadora de las imágenes. El tiroteo representado es real, y si usted, comprensiblemente, desea evitar ver cualquier tipo de violencia extrema,
Sería mejor que adelante o se aleje durante los próximos minutos. Quiero advertirte de manera justa, así que por favor ten en cuenta, lo que estás a punto de presenciar puede ser difícil de ver. Lo que acabas de ver es el asesinato de Liz Barraza. Como viste, una figura con cabello largo, un abrigo o bata larga, y lo que podrían ser botas, se estaciona al otro lado de la calle de la residencia Barraza. Camina hacia el jardín delantero donde Liz trabaja en el letrero de la venta de garaje. La confronta con 8 segundos de diálogo desconocido. Luego le dispara 4 veces a quemarropa antes de pararse sobre su cuerpo y huir. La parte más discutida del video es si el tirador es una mujer, como podría parecer a primera vista, o un hombre vestido para parecer una mujer. Es una elección difícil de determinar. Algunos señalan el final del video, donde el asesino huye, afirmando que la forma de correr se atribuye más a menudo a la forma en que corre una mujer. Sin embargo, también se cree ampliamente que el asesino llevaba botas como parte de su atuendo peculiar, y eso podría haber cambiado la apariencia de su movimiento. Sin embargo, no compartimos este video para determinar si el asesino era hombre o mujer, o si estaba disfrazado o con ropa común. Se pretende difundir conciencia, y con suerte, llamará la atención de alguien que no lo haya visto antes, reconociendo algo que podría cambiar el juego. Una pista vital. Si algo en este video te suena, incluso el recuerdo más leve en el fondo de tu mente, ya sea la identidad del tirador o el origen del camión, Nissan Frontier contacta a Crime Stoppers al 713222-TIPS. Ahora pasemos a las teorías más prominentes que intentan explicar el misterio sin resolver del tirador. Debido a lo reciente que es el caso de asesinato de Liz Barraza, las teorías que lo rodean son pocas y distantes entre sí. Tanto su reciente aparición como la retención de la mayoría de los detalles del caso por parte de las fuerzas del orden son los culpables de esto, pero eso no necesariamente es algo malo. La policía suele guardar pistas importantes, e incluso piezas de evidencia que no parecen relevantes, muy cerca de su pecho, para evitar alertar a los verdaderos sospechosos de sus hallazgos o amenazar sus posibilidades de realizar una detención. Es por eso que estudiar casos fríos durante sus primeros años de investigación es tan complicado. Simplemente no hay suficiente hilo para unir un sólido tablero de teorías, al menos no todavía. Aún existen algunas ideas. Una de las primeras hipótesis especuladas por los seguidores del caso fue que Sergio o Liz estaban involucrados en un triángulo amoroso secreto, y el tirador del video es un amante enfurecido, o individuo cercanamente ligado a uno de los integrantes de la pareja. No obstante, no pensamos que sea así. Los chismes personales y melodramáticos a menudo circulan después de un asesinato y pueden ser perjudiciales para la familia Barraza y faltos de respeto a la memoria de la misma Liz si se presentan sin evidencia real. De hecho, hay una observación muy simple y directa respecto a esta teoría que ayuda a deslegitimarla de la creencia desenfrenada. Si de hecho hubiera un triángulo amoroso y un socio secreto involucrado, habría un rastro de papel o al menos uno digital. Existirían emails, mensajes de texto o alguna comunicación en un teléfono o PC, un buzón de voz olvidado o una carta, o algo que quedara para hacer una conexión. La ausencia de cualquier evidencia de esta naturaleza habla por sí misma. También no debería tener que decirse que el asesinato de Liz, pero Sergio mismo ha sido muy claro y conciso con la policía y ha cooperado completamente tanto con las fuerzas del orden como con los medios de comunicación. No ha mostrado ninguna señal de que tenga algo que ocultar. Y hasta que la policía descubra algo contrario, debemos centrarnos en otras posibilidades que las que probablemente terminen en una revista de tabloides. Por supuesto, el tirador podría estar conectado a través de una relación cercana con Liz o su esposo, pero señalar inmediatamente hacia un escandaloso affair extramatrimonial sería precipitarse. Otra creencia comúnmente sostenida sobre quién podría ser el asesino es que conocieron a Liz en algún lugar en una convención de cómics o evento de cosplay similar, y por alguna razón se obsesionaron con ella con la intención de asesinarla. ¿Pero por qué o cómo podría suceder esto? Una explicación es que la pasión detrás de las actividades basadas en fanáticos como las convenciones de cómics y otros eventos globales, normalmente se lleva al extremo absoluto. Lamentablemente,
No tarda mucho al investigar pasatiempos como estos para descubrir que hay una historia de fanatismo tóxico, misoginia y elitismo. Ciertamente no en la mayoría, pero se sabe que ese 1% existe. Por supuesto, los cosplay y los fandoms apasionados son algo bueno lleno de buenas personas con buenas intenciones y están destinados para el escapismo y la pasión. Pero, ¿qué sucede con los fanáticos y su pasión? Hay casos donde han llevado su iconografía pop favorita a extremos, llegando incluso a territorios nefastos y criminales, donde la mala sangre ha desbordado en el pasado. Por lo tanto, se sugiere que en algún punto de sus viajes, o incluso en una comunidad en línea, Liz conoció a alguien que se puso excesivamente celoso de ella o de Sergio. Hizo avances, y cuando no obtuvieron lo que querían, la persiguieron de la manera más horrible posible. Ahora, aunque también es algo improbable no tener un rastro de comunicación en algún lugar en internet para que la policía lo rastree, es posible que esta conexión se haya hecho en persona y el asesino era un acosador desconocido, siguiendo a Liz y esperando a que estuviera sola. Se han confirmado casos de mujeres acosadas en convenciones de cómics antes, e incluso ha llevado a abusos y agresiones. No es un suceso común, pero ha ocurrido con suficiente frecuencia como para que algunos lo consideren en relación con el caso de Liz. Crítica principal a la teoría del acosador de cosplay es lo fuera de lugar que estaba el sujeto en Tomball mismo. Los vecinos nunca informaron haber visto el camión Nissan Frontier en el complejo de viviendas antes de esa noche, y no fue grabado en las cámaras de CCTV en las horas o días previos al asesinato. Para que el acosador hubiera estado siguiendo a Liz antes del tiroteo, tendría que haberla acosado discretamente usando otro vehículo y rastreando cada uno de sus movimientos para confirmar que estaría sola cuando lo estuviera. Debido a que la venta de garaje no fue ampliamente difundida ni comercializada al público, el acosador no habría sabido que debía salir al vecindario esa mañana. Aparecer por coincidencia requeriría una cantidad intensa de suerte tonta. Y por todas las cuentas, esto fue un asesinato calculado. Más allá de las chances del azar, también debemos recordar que el acosador llevaba lo que algunos creen que es un disfraz en las imágenes de seguridad, con una larga bata y una posible peluca ocultando su verdadera identidad. Es posible que el acosador estuviera haciendo un esfuerzo extra para ocultar quiénes son realmente, pero eso también va en contra de lo que típicamente es un acosador, alguien en las sombras indetectado. Un disfraz no es necesario. Eso es a menos que el tirador no fuera un acosador aleatorio, sino alguien con una relación más personal con Liz. Sabía que no necesitaba un disfraz. De nuevo, esto se basa en la idea de que los detectives no obtuvieron una lista de todos los que sabían sobre la venta de garaje y los exoneraron de participación. Si lo hicieron, lo cual francamente debería haber sido trabajo de investigación rutinario, sería inmensamente difícil pasar desapercibido. Esto a menos que el amigo o compañero de trabajo alquilara un coche, o mejor aún, pidiera uno prestado a un amigo o familiar. Así, si los policías buscaran alquileres de Nissan Frontier en la zona, podrían hallar el coche. Si el sujeto manejara un Nissan Frontier Pro 4X, pasaría desapercibido sin dejar rastro en registros públicos o privados, conectándolos con algo. Y aunque parezca quizás demasiado elaborado para un asesino alquilar un coche para usarlo en un complot de asesinato, tenga en cuenta que muchos piensan que el tirador también llevaba un disfraz. El cabello más largo parecía más una peluca que un peinado natural. Por supuesto, esto es imposible de discernir en una transmisión de cámara de tan baja calidad y no se puede confirmar ni negar. Pero si el asesino se disfrazó, también podría haber usado un coche a nombre de otra persona, sabiendo que podría haber muchos ojos curiosos identificando la marca y el modelo de su vehículo de escape. Sin embargo, es difícil comprender la idea de que el asesino era un amigo personal, cuando se considera la actualización más reciente de las fuerzas del orden sobre la primera palabra que dijo Liz cuando el tirador se acercó a ella. Un buenos días sin emoción que fue descrito por las fuerzas del orden como un saludo que alguien extendería a un extraño o transeúnte, no da mucha credibilidad a la idea de que Liz conocía a su asesino. Nuevamente nos remite a la teoría del disfraz. Quizás Liz no reconoció a su asesino de inmediato. También debemos recordar que eran solo las 6:50 de la mañana en las primeras fases del amanecer. Las sombras del crepúsculo pueden haber ocultado el rostro del perpetrador. También desconocemos exactamente de qué hablaron el asesino y Liz en los 8 segundos entre el buenos días y los disparos. Una vez que el asesino se acercó, es muy probable que Liz se diera cuenta de quién era. Las imágenes de la CCTV no revelan ninguna señal de alarma o intento de huida por parte de Liz,
pero el pistolero también sacó su arma rápidamente, dejando muy poco tiempo para reaccionar. Admitidamente, hay muchos huecos en esta teoría, pero también está solo un avance o una pieza de evidencia de explicar todo. Lamentablemente por ahora, es demasiado vago para contar con ello. La teoría final más discutida por los detectives hasta ahora es que el tirador es un asesino a sueldo, alguien que fue contratado por un asociado o incluso un acosador de Liz para matarla esa fatídica mañana. Esto explicaría todas las irregularidades del video y la situación en general tal como las vemos actualmente. Un asesino a sueldo que no tiene conexión con el hogar Barraza no sería identificado por la propia Liz. El vehículo no se rastrearía a amigos, familiares, y se les daría información de la venta de garaje, por quienquiera que los contrató o les pidió que hicieran algo tan terrible. Obviamente esto depende de la idea de que fue alguien que sabía sobre la venta de garaje, que selló el destino de Liz, pero la forma en que la camioneta del perpetrador condujo por el vecindario esa mañana nos hace creer que sabían que Liz eventualmente estaría sola ese día, entendiendo que Sergio iría a trabajar. Mientras Liz alistaba los suministros, incluso hay una conversación hipotética para acompañar esta teoría, con algunos pensando que la conversación de 8 segundos antes de los destellos del cañón consistía en que el asesino preguntaba si Liz era realmente quien decía ser, si su venta de garaje era realmente una venta de garaje, y luego disparando el arma cuando Liz confirmó esto. Debe señalarse que si el asesino fue contratado, de ninguna manera era un asesino profesional, o tenía mucha experiencia en delitos violentos. Alguien que asesina con intención por contrato, seguramente no habría sido tan obvio. Habría utilizado técnicas de silenciamiento para máxima discreción, y definitivamente no lo habría hecho vistiendo un par de botas y una larga túnica flotante. Por supuesto, hay miles de individuos en el país que podrían encajar en esa descripción, pero probablemente un pistolero contratado no sea uno de ellos. ¿Es esto por diseño otra forma de camuflar la intención? Con lo ridículo. No se descarta, es solo cuestión de tiempo. En este caso todo sigue en juego. Antes de divulgar nuestra hipótesis del asesinato sin resolver de Liz Barraza, queremos hacer saber que nuestras conclusiones presentadas en Detective de Casos Fríos son pura especulación lógica basada en evidencia, circunstancia y subtexto factual. Solo tenemos acceso a la misma información presentada en cada episodio, y no intentamos prometer certeza o una garantía de experto sobre las conclusiones a las que llegamos al final. Simplemente observamos, investigamos e informamos. En el caso de Liz Barraza, creemos que de hecho fue asesinada por un asociado, ya sea un compañero de trabajo o alguien que conoció en una convención de cosplay u otros eventos de fandom. ¿Quién podría ser, ya sea un hombre o una mujer? Es imposible especificar. No obstante, estamos seguros que quien sea cometió un asesinato debido a una confrontación no resuelta. Fue alguien que guardó silencio en su ira, pero en lugar de resolver las diferencias que pudieran haber tenido, se convirtió en un asesino despiadado para intentar resolver sus problemas. No se puede demostrar en este momento si el cabello largo era una peluca o si la bata y las botas eran el disfraz, pero se puede suponer que en esos 8 segundos, tras el cauteloso saludo de buenos días de Liz, el asesino reveló sus próximas acciones. Antes de disparar el arma 4 veces a quemarropa, quienquiera que fuera el asesino luego huyó, se deshizo de su vehículo cuando su descripción apareció en las noticias locales, o se integró sin problemas de nuevo en la sociedad, como si nada hubiera pasado o desapareció completamente del mapa. También creemos que quien fuera sabía sobre la próxima venta de garaje y utilizó eso a su favor. Probablemente recorrieron los suburbios previamente, y tal vez incluso visitaron a los residentes Barraza antes del 25 de enero para descifrar el nombre de Sergio, para cometer un acto malvado. Eligieron pintura roja para las paredes, no fueron obligados ni retenidos con armas, y por lo tanto serán perseguidos como tal, como el asesino a sangre fría que son, merecedores de toda la justicia, que esperan que caiga sobre ellos. No hay muchos detalles para derramar en el mundo, pero siempre existe la posibilidad de que lleguen más. Si tienes absolutamente alguna conexión con Liz o Sergio, o puedes saber algo que aún no se ha expresado en este episodio u otros informes de casos, te imploramos que informes a las autoridades correspondientes para que el delincuente que aún anda suelto en la oscuridad sea arrojado a la luz. Hasta entonces, volvamos a los momentos mencionados en la apertura de este episodio.
sobre la brillante y hermosa forma en que Liz Barraza vivió su vida hasta su último aliento. Puede sonar cliché, pero Liz realmente encarnaba el estilo de vida idealista de caridad y bondad. Nunca perdió su voluntad de hacer que el mundo a su alrededor fuera la mejor versión de sí mismo, impactando a cada persona con la que entraba en contacto y asegurándose de que sus vidas también mejorarían. Abordó los problemas con la máxima dignidad, ayudando a los necesitados con una caridad interminable. Incesante labor en la Legión 501 fue un testimonio de empatía creativa y apasionada imaginación. Un recordatorio para todos, que no importa las opiniones externas o cómo el mundo te verá. Si amas algo que te brinda una alegría sin límites que no se encuentra en ningún otro lugar, aférrate a ello con todo tu corazón. Al final, hacer lo que amamos y rodearnos de cosas que nos dan esperanza, traerá el mismo ambiente para los demás. Liz fue la mejor de su comunidad. Y como comunidad nosotros mismos, le debemos a su memoria preservar la bondad de la que habló. Recordaremos a Liz Barraza, y mientras tanto continuaremos trabajando incansablemente para resolver la pregunta de por qué fue arrebatada del mundo para empezar, haciendo que el terror del Tumba Bowl ya no quede.